Bueno, arratsaldeon, ongi etorria danori. Ordeku gai ordena, 12.2. Eurtati bada deklarazio instituzionala, 4 puntu emote, da gero deku aparte, beste deklarazio bat eta mozinogi. Eta beste bosketa baten bida, hor 6. puntue aurrekontuena, emendakin batzuk bildu, EH Bilduk etxen dut. Bueno, ba, hasiera emango zaku. Bai, lehenengoko puntua, 2021ko maiatzaren 26ko akta onestea. Norbaitek okerrik ikusi deu aktan, edo onartutzat emoten dugu? Bai? Bai, ba, hau batez onartutzat emoten dugu. Bigarren puntua, berdintasun 4. udalplanaren onarpena. Bueno, arratsalde on danori, bueno, laburpen txikitsu bat emoteko komentatuko dut pizka bat, ba bueno, seilo opin dugu zen, no? Berdintasun plana bueno, lantzeko eta aurkezteko. Ba bueno, berdintasun plana ja preparatuta daukagu, eta bueno, bakarrik aprobazio importante asko, jakitzeko, ba bueno, orokorrien zein izan den prozesua, ba bueno, lehenengo eta benukin genduen, ba, dakizu moduen, planen proposamena, pasaren urtien hasi ginen lanien, urtarrilan, gero martxoan ukin genduen onarpen eta biatzea, elkarrizketak hasi ginen egiten, ba, bueno, ja, martxotik ustai arte, abuztu arte, gutxi gara bera. Eta, bueno, zirri borroa ja salon ukin genduen, eta, ba, bueno, behin behinietuko dokumentua abenduan aukita, berdintasun kontseilua antolatuta eta hor, ja, baita ere gizarte ekintzako batzordetik pasatu ondoren, ba bueno, ja badaukagu berdintasun planaren zirriborroa eta bueno, azken bertsioa. Eta ba bueno, dakizun moduan, ba erreferentzi nagusiak, ba bueno, gobernu ona, emakumeen alduntzea, ekonomiak eta gizarte antolakuntza eraldatzea eskubideak bermatzeko ba bueno, estruktura du, dana daukazu ba bueno, berdintasun plana zuen eskuetan eta badokagu ja datorren lau urteetarako berdintasun plan berri bat aprobatzen badugu. Apa, arratsaldeon. Bueno, gu berdintasun plana onartzen alde gauz. Bertan jasoten diren hildo, helburu, erronka, kas bat egiten dugu. Bai nahi dugu espare bat gauze komenteu. Azteko plan hori garatzeko baliabide behar direla argi dekogu. Baliabide politiko, ekonomiko eta teknikoak. Biherrizen ekonomikoari aurre hitzeko proposatu dugu batzorde ezberdinetan zein izan den gure proposamena eta gero behin emendakinetan azalduko dugu. Dala berdintasun partidatako bat bikoiztie. Planari uste dugu anbizioz heldu bilakola eta hori aurrekontuetan be islatu behar dela. Bestalde batetik erantzunkizun politikoa be behar da. Onartzera goazen plan honetan eta aipatu duzun ildo horretako baten gobernu honan atalien konpromiso politikoa azaltzen da. Eta hori hain zuzen behar dana, konpromiso politikoa gutako bako txana. Puntu horretan, behar horretan zehazten dire ekintza eta puntu ezberdinek eta horren artien dauz arduradun politikoa dekogun berdintasuna lorrien dekogu zen biherri zenak identifiketie eta guri zuzendutako prestakuntza zehatza eitxe be bai. Horregaz lotuten dela gitzi uki dugu saio biko berdintasun formakuntza bat eta bueno, oso harreran uki dugu gure taldien, oso ondo ikusi dugu eta benetan biherrezko, baina bai esan biherra dekogu kezkatu ingaitzule gobernukidien parte hartze eskazak. Uste dugu adierazpen testu berba eta horretatik kanpoko konpromiso eskatzen da dela gai honek. Da bueno, amaitzeko ja urte bat darago esaten emakume askon egoerien abarmen okertu dela, esan dugu inda berri indarkeri matxista gorain ja dela, emakume askon prekarizazioa hasi baino ez da lain eta horregatik guk argi ikusten dugu guretzako lehentasunezkoa dela berdintasun zerbitzu indartzie, ezinbestekoa dela berdintasun politikak txertatzi eta non erantzunkizunez udal honetan eta modu transmisarien. Eta horregaitzik uste dugu, ba, da berriro dinot, kompromis hori argi erakutsi behar dela, bestik beste da aurrekontuetan. Ba, bueno, eskerrik asko Leire. Bueno, puntu batzuk pasos joteko. Formazioari buruz, bai, formazio bat egin dugu politika talde oso gantzako. Formazio hori, oza, formazio horrek ez dagoa bakarri konbukatoria bat, bale? Oza, aldabienak
joan indire, apuntatu dire, eta parte hartu dute, baina beste konbokatori bat, bai dago, bai ustaien eta inkuso irailen. Horren da, bueno, horre ikusiko dugu, ba, bueno, talde oso gantzako, karo, koiz ez arratzalde, segun ze disponibilitate dukan, ba, horre, hartuko, kopatuko dugu dena. Apostua oso, oso sakona da berdintasunan alde, ziur nago, eta bueno, apostua badago, eta ziur nago bai etorkizuneko errekurso planean bai izatuko dela. Eta, ba, bueno, datuen arabera eta ikusi dugunen arabera subtiturekin, baita psikologarekin eta berdintasun teknikoarekin, momentuz kontrolpean dago komentatu duzun situazioa eta bar, baina, bueno, apostua da finkoa, eta, bueno, apurka-apurka segur joango da, baina, momentuz kontrolpean dago. Bale, ba, bosketara pasatzen gara, bale? Aldeko botoak? A ber, jokin ez dut, bai. Bueno, ba, hau bat esonartzen da. Eta, irugarren puntura pasatzen gara, udal lortu ekologikoen erabilera arautzen duen ordenantzaren modifikazioa behin-behinean onartzea. Eta, ebazpen proposamena irakurriko dut. Urrengoa proposatzen da. Lehenengoa, Gernika-Lumoko udalaren hortu ekologikoen erabilera arautzeko udal ordenantzaren aldaketari hasierako onarpena ematea. Proposamen honen erantzkin gisa erantzi den testuarekin batetorriz. Bigarrena, jendaurrean jartzeko eta interesdunei entzunaldia emateko epe bat irekitzea, 30 egun baliodunekoa. Aldez aurretik, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean horren berri eman da. Eta hirugarrena, hasieran onartutako ordenantzaren aldaketa testua udalaren webgunean argitaratzea. Ez hori ikitaldi? Hori? Hori bestela? Ez. Kontuz. Ia, entzuten da, bueno, saiatuko nasa, gainera oso labur azalduko dut. Dakizunez, 2015 onartu gendun gaur aldatzen dugun ordenantza, hortu ekologikoaren ordenantza, eta gaur dakargun modifikazioa da, ba, ikusi dugun ba, gauzak hobeto aldogulain, eta bereziki da, ez, ba, ez egotea, bost urte, ez dala egon behar, bost urte itxaroten sartzeko edo lortzeko partzela bat libre badauzen. Hori da garrantzitsuena eta gero ya beste modifikazio oso puntuala. Como decía, en 2015 aprobamos la ordenanza de los huertos ecológicos y durante estos años hemos visto la necesidad de hacer algunas pequeñas modificaciones, que lo que se trata es de adaptarla a la realidad. La modificación fundamental es que en la medida que haya huertas disponibles no haya que esperar a nuevas convocatorias y que haya huertas libres y gente en espera, y adecuar la ordenanza pues a la realidad que hemos visto. Ha pasado por comisión, entiendo que no va a haber ningún problema y está también comentada por los responsables de los huertos y a petición de ellos sobre todo. Bai, ez dute askorik izango, bakarrik ba, proiektu hau hasi gaza esan zikeratik dela arrakastatxue eta restasunek emotia, ondo ikusten dugu, eta ba, behar dan bakuitzean ordenatza egokitzea, alde bozkatuko dugu. Bale, ba, bozkatzera pasatzen gara, aldeko botoak. Ba, ba hau bat izan hartzen da, gu bai. Laugarren puntura pasatzen gara, Zaraten eta Vibrazioen ordenantzari egindako alegazioak erantzutea eta behin betiko onarpena, hala badagokio. Irakurriko dut ebazpen proposamena. Proposatzen dana hurrengoa da. Lehenengoa, aurkeztutako alegazioak ezestea erantzitako erantzun txostenaren arabera. Bigarrena, Zaraten eta Vibrazioen ordenantza behin betiko onartzea, proposamen honen eranskin gisa erantziren testuarekin batetorriz. Hirugarrena, ebazpen hau interesdunei jakinaraztea. Laugarrena, behin betiko onartutako ordenantzaren testua Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta udalaren webgunean argitaratzea.
Bueno, ba, martxoaren osoko bilkuran onartu zan, hasierako onarpena emondakun ordenantza honi, eta gero esposizio publikoan egon danez, ba, bi alegazio aurkeztu dira, teknikoki egin dira, aztertu dira alegazio horiek, bata ezinezkoa da onartzea, ze ordenantzatik kanpo da, guk pasadan, bueno, hasiera onartu genduenean bai hartu genduen konpromisoa horrek arazoak konpontzeko udalak hartuko duela konpromisoa bitartekari moduen itzeko lan, baina ezin dugu sartu ordenantzan, eta beste alegazioa, ba, alde batetik bebai beste beste gaien kanpo edo beste ordenantzak kontrolatzen dabe, ze da, ba, merkatu plazaren zaratari buruz, eta, bueno, beste, beste ordenantza kontrolatzen dabe. Eta, bueno, ja, honegaz, onartzen da ordenantza, indarrean jarriko da laster, eta ia, ba, kutsadura akustikoa pairatzen duenak, ba, hobe aldabe bizi edo, ia, zer lotzen dugun, honegaz. Bai, bueno, kasu honetan, ez da, bozketan baiezkoa bozkatuko dugu. Nik uste prozesu luze eta komplikatu izan dela, eta zoritxarrez, ba, orban bat geratzen da, Mariak aipatu dauena, hor trenbideak edo trenbidean gabetan sortzen den zarata hori, ba, trenbideak ez zei dira sartzen herriko ordenantzatan, eta gure eskumenetik kanpo geratzen da. Pena bada, baina bueno, horrela behintzat hartutako konpromisoaz baliatuz, ia Amerika aurrera ba, berriz jendeko gunara arazo horreri konponbidea non aldotzagun. Ondo da ordenantza bat eukitzie, orain jendeari ezagutaraztie eta jende betetzie bizango litzateke onena. Ba, bozkatzera pasatzen gara, aldeko botoak, ba, haure, hau batez onartzen da. Bosgarren puntura pasatzen gara, 2020ko kontu orokorra onartzea. Ebazpen proposamena irakurriko dut, era laburtuan. Udal batzosoari ondoren erabakia proposatzen zaio. Lehenengoa, toki erakundeen 2020ko ekitaldiko kontu orokorra onestea, kontu orokorra hau, udalaren kontu orokorrak eta udalaren autonomia duen erakundenak osatzen dutelarik. Kulturetxearena, euskaltegiarena, lanbide ekimenak zentroarena eta kirol patronatuarena. Bigarrena, kontu orokorra behar den bezala onetzi ostean, 2020ko ekitaldiko kontuaren berri emongo zaio herri kontuen euskal epaitegiari, indarrean dagoen eta aplikagarria den legediak adierazitekoari jarraiki. Bueno, goren ganien bakarrik esan, espediente hau apirilaren 22an Ogasun batzordetik pase gendule, gero maiatzaren 3an Bizkaiko aldizkari ofizialien behar argitaratu zala, eta ez da legazinorik egon, eta oin hona dakargu, udalbatzaren oneritziz llegaz, ba, herri kontuen euskal epaitegire botateko legik eskatzen dabe moduen. Ba, eta buskatzera pasatzen gara, aldeko botoak, Ezesko botoak? Ez que norbaitek ez da buskatu. Eta abstentzioak? Bai, 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 eski batzuko nire. Bai, ba aurrera doa. Bai. Seigarren puntura pasatzen gara. Gernika Lumoko Udala eta bere autonomia duen erakundeen 2021ko aurrekontu orokorraren onestea. Ebazpen proposamena irakurriko dut, era laburtuan. Urrengoa proposatzen da. Lehenengoa, 2021ko ekitaldirako aurrekontu orokorra onartzea, ondorengo agiriekin. Udalaren aurrekontua, udale erakunde autonomoen aurrekontuak, kulturetxea, fundazioa, udale euskaltegia, lanbide ekimenak zentroa, eta udalaren kirol patronatua. Ekonomia eta finantza txostena, aurrekontuaren memoria, 2021erako aurrekontua gauzatzeko udal araua, inbertsio, transferentzia eta konpromisu jarraituen eranskinak, zorpetze eranskina eta toki erakundeko langileriaren eranskina.
Bigarrena, Bizkaiko aldizkari ofizialean jarritako iragarkiaren bidez, espediente hau 15 eguneko epean, jendaurrean, erakusgai jartzea. Hirugarrena, behin betiko onartutzat emotea aipatutako epean erreklamaziorik aurkezten ez bada. Hori emendakina da balez? Bai, gure, bueno... Hori buskatu inbidea sartzeko? Ez. Hori... Ah, bale, bale. Bai, debate ostean, buskatu da, puntua buskatu horrek. Ondo. Ez dut irakurriko azkenean partida direlako, ez? Ego, gure duzuen azalpenak ino. Bale, nengo neuke... Bero, emendakina. Bueno, el Ayuntamiento afronta el ejercicio 2021 presentando unos presupuestos tanto de la entidad como de sus organismos autónomos ajustados a la realidad de la situación económica general en la que nos encontramos en tiempos de COVID-19. Además, los presupuestos vienen marcados por una reducción de los ingresos de Udalcucha respecto a la previsión inicial de 2020. Por otro lado, la liquidación de Udalcucha de 2020 fue negativa, con la consiguiente obligación de devolución de ingresos, lo cual ha generado en el ejercicio 2021 un pasivo financiero por importe de 614.289,22 euros. Partiendo de la previsión de ingresos, se presenta un presupuesto equilibrado. En este contexto general y manteniendo el criterio de prudencia, el Ayuntamiento ha tratado de elaborar unos presupuestos ajustados a los ingresos, siguiendo con el criterio de tratar de optimizar los recursos y tratando de priorizar las inversiones que se consideran estratégicas, todo ello sin perjudicar el ámbito de actuación social y cultural del municipio. Los ingresos corrientes superan a los gastos corrientes, generándose un ahorro neto positivo. Por otra parte, en cuanto a participación se refiere, además de tener en cuenta las aportaciones recogidas por los canales habituales, al igual que en los años anteriores, hemos contado con la posibilidad de participar vía online y para ello abrimos un portal específico con un formulario digital que ha permanecido abierto durante los meses de febrero y marzo. Se han celebrado las juntas de los distintos organismos autónomos y las comisiones de las diferentes áreas. Y finalmente, tras la celebración de las pertinentes comisiones de Hacienda y Patrimonio, y para terminar este proceso, hoy presentamos aquí la propuesta de presupuesto para este año 2021. 2021 ekitaldiko aurrekontu orokorra ondorengo aurrekontuak osatzen dabe. Lanbide hastapenerako zentrua 581.132,14 euro. Kulturetziek 1.118.784,25 euro. Kirol patronatua, 1.711.144,72. Euskaltegile, 462.479,77 euro. Eta udalaren aurrekontue, 1.970.973,42 eurokoa da. Sarreren aldetik, diru sarreren aurreikuspena kapituluz kapitulo noizetie. Lehenengo kapituloa, zuzeneko zergak, kapitulo honetan agertzen die, ondasun higiezinen ganeko zerga, jarduera ekonomikoen ganeko zerga, trakzio mekanikoko ibilgailuen ganeko zerga, eta hiriko lurren balio handitzearen ganeko zerga. Guztire, 4.588,798 euro. 2020 garren urtien baino, 102,83 gehiago. Bigarren kapituloa, zeharkako zergak. Kapitulo honetan, eraikuntza, instalazio eta obrari buruzko zerga baino ez da agertzen, eta aurreikuspenak 118,19 gehiago die igezkoakaz alderatute. Gehiago betzat dut esan dutela, ba, gitxeo da. 118,19 gitxeo, digez baino. Urte honetarako, 443.268,77 euro aurreikusten di. Hirugarren kapituloa, tasak eta beste diru sarrera batzuk. Guztire, 1.282.710,43 euro, igez baino, 101,75 gitxeo. Laugarren kapituloa, transferentzia arruntak. Kapitulo honetan, zergen bidez barik, udala kontraprestazio zuzenik barik, lortu eta eraik eta arruntak finantzatzeko erabiliko deuzen diru sarrerak agertzen die. Kapitulo honetan, aurreikusidan zenbatekoa, 11.107.784,15
14 eurokoa da. 2020 garren urtien aurreikus izana baino 6,86 gitxiago. Kopuro aldetik kapitulo honetako partidari garrantzitsuena udalkutxa da. Hau Bizkaiko Foru Aldundiek eitzen dozkun ekarpena da. Berada dekogun partidari gandizena eta 10.323.163,88 eurokoa da. Igez baino 10,03 gitxiago. Bosgarren kapituloa ondarearen diru sarrerak. Kapitulo honetarako 41.806,44 euro aurreikusi die, aurreko urteko prebizioa baino 113,88 gitxiago. Onartekoak batetik bostera arteko kapituloak ohiko diru sarrerak edo sarrera arruntak izen die, eta guztire 18.303.619,46 eurokoak die. Hau da, aurrekontu osoaren 113,42. Kapital eraiketak direla eta aurreikusi diren diru sarrerak urrengoak die. Seigarren kapitulua, inbertsio errealak besteren ganatzetik eta hirigintzako jardueretatik ondorioztatutako beste sarrera batzu. Kapitulu honetan, 534.844,03 euro aurreikusten die. Zazpigarren kapituloa, kapitalaren transferentziak. Kapitulu honetan, zergen bidez jaso ez diren diru sarrerak agertzen die. Udala kontraprestazio zuzenik barik jaso deuzen diru sarrerak eta kapitalaren eragiketak finantzatzeko erabiliko direnak. Hemen, 88.150 euro aurreikusten die. Zortzigarren kapituloa, finantza aktiboak. Hemen, langileri emoneko ordainsari aurrera ginen itzulketak agertzen die. Zenbatekoa, 110.150,71 eurokoa da. Igezko bardine. Eta 9. Kapitula, finantza pasiboak. Kapitulo honetan, zor publikoaren jaulkipenetik eta jasotako maileguetatik datorren finantzak eta jasotzen da. Haien izaera eta itzulera epea dena delarik. 2021 ekitaldian kapitulo honetan 614,289,22 euroko sarrera aurreikusten da. Beraz, kapital eragiketak direla eta diru sarreren zenbatekoa 1,267,743,86 euro hau da, aurrekontu osoaren 106,48. Gastuen aldetik, eragiketa arruntak direla eta en lo que se refiere a los gastos por operaciones corrientes, capítulo 1, gastos de personal. En el ejercicio 2021, los gastos de personal ascienden a 5.414.006,4 euros y experimentan una reducción del 3,52% en relación al ejercicio 2020. Este capítulo supone el 27,66% del presupuesto del Ayuntamiento. Capítulo 2, gastos en bienes corrientes y servicios. En este ejercicio, este capítulo se reduce en un 2,37%, habiéndose consignado un total de 6.988.369,23 euros. En este capítulo se contemplan, entre otros, la limpieza viaria y recogida de residuos, el alumbrado público, la limpieza y energía eléctrica de escuelas, ayuntamientos y edificios municipales, el autobús urbano, etc. En este capítulo supone el 35,71% del presupuesto del Ayuntamiento. Capítulo 3. Gastos financieros. Aquí se recogen los intereses y demás gastos derivados de operaciones financieras. El importe total de este capítulo asciende a 29.838,63 euros, lo cual implica una reducción del 26,18% respecto al 2020. Este capítulo supone el 0,15% del presupuesto del Ayuntamiento. El capítulo 4. Transferencias corrientes. El total de este capítulo asciende a 5.246.231,74 euros, cifra que supone un 4,64% más que en el 2020. Este capítulo supone el 26,81% del presupuesto del Ayuntamiento y recoge las cantidades que el Ayuntamiento entrega a sus organismos autónomos, mancomunidades de servicios sociales, clubes deportivos y otros proyectos con destino a la financiación de operaciones corrientes. Los más importantes son a la Casa de Cultura 1.646.460,8 euros, al Patronato de Deportes 1.426.154,72 euros, a Acción Social 1.201.802,57 euros,
al Euskaltegi 218.255,54 euros, al Museo de la Paz 144.341 euros, al CIF 251.442,59 euros. La suma de los capítulos 1, 2, 3 y 4, o sea, los gastos corrientes, asciende a 17.678.446 euros, lo que supone un 90,33% del presupuesto total. En cuanto a los gastos por operaciones de capital, tenemos en el capítulo 6 las inversiones reales. El importe presupuestado para este capítulo asciende a 1.610.125,73 euros, el 8,23% del presupuesto del Ayuntamiento. Las inversiones más destacadas son Andra Baserritarrari Omenaldia, acera de Santa María hasta Udechea, Bidegorri, hasta el Parque de Santa Lucía, Centro del Jubilao, señalética vertical, galería al aire libre y calle Mesticabaso, entre otras. Capítulo 7, transferencias de capital. En este capítulo no se contempla gasto alguno. Capítulo 8, activos financieros. Recoge los anticipos al personal, son 30.050,61 euros. En el capítulo 9, pasivos financieros, el importe total destinado a este capítulo asciende a 252.341,08 euros, cantidad idéntica a la prevista en el ejercicio 2020. Este capítulo representa el 1,29% del presupuesto del Ayuntamiento. Los créditos para gastos de capital ascienden a 1.892.517,42 euros, un 9,67% del presupuesto total. Bueno, para terminar y teniendo en cuenta todo lo anterior, vemos que los ingresos corrientes, capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, ascienden a 18.303.619,56 euros y los gastos corrientes, capítulos 1, 2, 3 y 4, más los gastos de amortización, capítulo 9, ascienden a 17.930.787,08 euros, con lo que nos queda un exceso de ingresos corrientes sobre gastos corrientes, o sea, un margen de maniobra, de 372.832,48 euros, que servirá para financiar la parte de los gastos de inversión y las transferencias de capital no financiadas con ingresos de capital. El presupuesto general consolidado del Ayuntamiento con sus organismos autónomos para este ejercicio asciende a 21.011.790,65 euros. Arratsaldeon, entzuten da, ezta? Bueno, gure aldetik, emendakin bat badakizuele sartu dugula, eta hemen nahi dugu komentatu. Gernika-Lumoko Udal Gobernaren 2011ko aurrekontu proiektuari, Gernika-Lumoko EH Bildu emendakin partziala aurkeztuko diogu, bilkura honetan udalbatzak aztertu eta babestu desan. Esan beharra dago, nire ustez batzordean, gure benetako asmoa komenta genuen moduen batzordeetan, ba izen zan, hasieran, izen zan, ba bueno, adostea eta mai baten adostea, ba gure puntuak zuekin adostea, hori komenta genuen, badakizu inaki, eta zeu zer, ba bateratu bat atateko, ba aurrera, bai? Esan izen posible, eta azkanean, ba bueno, pentsadoguna da, ba, hemen planteatzea, ba, hemen dakin moduan, bai, gure eskaria. Hemen dakina bateko zuen, ni ez noa irakurtzen dokumento guztia, ba, zenbaki nahiko dagoz, larregi, ez aspertzeko jentea. Eta Nikol Luzea dalez, ba, bakarrik komentako dugu, ba, geuzetxo batzu, bai. Funtzean, gure proposamena funtzean aurrekontuaren, ba bueno, 481.000 euro, ba, aurrekontu osoaren 2,5-era ez da heltzen, hau da, 2,46 partidaz aldatzea da. Hau da, COVID pandemiaren gehien kaltetuta pertsonak izan dira, pentsatzen dugu, eta eurei erantzuna emotiko izango zen, ba partida hori, bai? Atzean dagoena da filosofia, gure filosofia edo pentsatzen duguna, ba, guretzat proiektuak itxaron egin aldirela, proiektu guztiak egin behar dira, baina itxarote ema dugu
edo atzeratzen badugu parkatu, ba sei hilabete, ba bueno, pertsonari emon altzagula erantzun pizkatxo bat, edo laguntza bat, bai? Orduan lau puntotan, lau puntotan esango nuen zelan, ba bueno, nori edo zertarako diru hori emon, horre lauren 5.000 euro iegaitik, eta bat izango zan lehen komenta dana, leiren aldetik, berdintasun zerbitzu indartzeko diru partida ba, bikoitzea. Bikoitzea izango zan, horra ba, 51.000 euro ba, gehiago ba, ipini. Alde batetik pandemiak areagotu egin duen dituelako ba, zaintzan soldata, arrakala, hori, eta beste alde batetik biolentzia matxista. Eta besterik. Gure herrian berdintasun ba, alorrera bideratzen den diru hori inguruko herriekin konparatuta gutxi delako pentsatzen dugu, edo dekogun informazioa az, berez, ez? Eta beste alde batetik ba, plana onartu dugu gaur, eta plan hori ba, erabatera ba, indartzeko izango zen. Hori izango zen, ba, puntotxo bat, ba, bueno, landu genuena, edo lantzeko izan zen gure asmoa, baina izan izan posible. Bai. Bigarrena, kultur programaziorako diru partida pandemia aurreko mailara itzuli eta IES galdutakoa ba, berreskuratzea. Hau da, gehi, ontze partida dagoena, 130.000 eurokoa. 2020an, udala kultura programaziorako bideratutako gastua ia SRS-ean gelditu zen, batakizuelez. Aizialdian, ikuspunturik ekarritako gabeziak gain oso egoera larrian utzi du kultura. Badakigu bazelan egon garen guztiok eta kultura babaita, bai zinema edo beste ekitale batzu. Kultura modu seguruan egin aldalabe ikusi dugu, posible dala eta gero ikusi da, baina bueno, ba, Astran esate batero egin zana, Lizeo Antzokian edo Iparragirren egin dira ekitaldi batzu. Biziposa preskuratzeko behar dugu kultura, baina horretaz gain sektorea lagundu. Nire ustez importante da sektore horri ba, laguntzea. Horretarako modu seguruan, formatu txikian, hemendik eta urte amaitu arte, ba, programazioa bultzatzea izango zen importantea. Programazioerako partida pandemia aurreko mailara bueltatu eta galdutakoa berreskuratzeko nahi dugu ba, partida hori edo zenbaki hori esan dugun ale. Hirugarren puntoa, izango zen mugikortasuna eta espazio publikoen okupazioa azterketa. Horretarako 50.000 euro ba, bueno, erreserbatu ditugu, edo proposatzen dugu erreserbatzea, bai, txangoak, tabernatako terrazak, talde txikiak, ilarak, horiek dira, handiak, eta onak ale erabiltzeraren ezaugarri berriak, ezta? Hala ere, herrian daukagun espazio publiko erabilgarriak, ez da inditu, erabilgarriak, bueno, terrazak eta horrek bai esaten dute moduen, baina erabiltzeko ba, beste guze batzutarako ba, behar bada ez. Eta erabila gurezne kontuen hartun da, elkar banatu beharra dago, interesen talkak eta herritarren arteko gatazkak bai, saiesteko edo hobetzeko. Espazioaren erabilerak aztertu eta banaka ondo planifikatu beharra dago. Oinezkoak, umeak, jolasak, terrazak, bizikletak, kotxeak, aparkalekuak, emanaldiak, eta best eta bar. Denontzako lekua, ba, bueno, denontzako talkak eta gatazkak saiesteko. Eta laguarrena izango zen, pandemiak negozio txiki, merkataritza eta ostalaritzaren eragindako kaltea, arintzera ba, bideratutako laguntza programa. Lehen be, komenta genuen, beste pleno baten, ba, gehitzea, ba, bueno, 250.000 euro. Pandemiak izugarri kolpatu du herriko jarduera ekonomiko eta batez ere negozio txikia, konfinamentuak eta itxiera perimetralak negozio txiki, merkataritza eta ostalaritzaren jarduera etetea ba, bueno, edo murrizketa ekarri dute. Horretaz aparte,
egoeraren lusatzeak, ba, ohitura aldaketak eta ekarri ditu, hori normala da, eta saltoki eta banatzaile handiek, asko irabazi bitartean, irabazi dabeen bitartean, negozio txikien irudi, bueno, irutik, barkatu, batek egoera oso zailean geratu dira. Eta haietako asko, itxiera, komentatu edo ikusten gagoz, ba, mugitzen dago zela. Hori esaten da, ba, Bizkaia mailan, ba, bueno, onelako negozio txikia, mila negozio inguru, hor kolokan dabizela. Eta Gernikako batzuk euren artean. Gainera, merkatari eta ostalariek behin baino gehiagotan eskatu dute ba, udalaren laguntza, naiz eta txikia eskatu, ba, ezin da izen larrandia, baina laguntza, eta herria bizirik mantentzea nahi badugu. Bultzada txiki bat, bat behar dute, negozioak eta pandemiak eragindako kalte bueno, arintzea ba, izango zen importante. Laguntza programa bat martxan ipintzea, ezinbestekoa ikusten dugu. Orain arte egindakoa ez da nahikoa, egin dira gauza, baina ez da nahikoa, eta gehiago egin behar da. Eta udalak egin aldeu, ez miraririk, baina bueno, zeu zer gehiago behar bada bai. Bueno, dirua nondik lortu, hori da problema nagusien azkanean, ba, dirua, ba, bueno, pentsatzen dugu, udalak lehen esan duten moduen, udalak duen egoera ekonomikoa kontuan hartuta, segurazki remanente badago, dirua obra hauek egiteko, baina badezpada gure proposamena bi parte ditu. Bat, nondik atara dirua, kale konponketa eta inbertsio eta premiazkoen partidak gutxi gora bera erdira jaiztea, ditzitea, modu horretan obrak urte erdiz atzeratuko ziren, egin ezkero, eta horre partidak, ba, bueno, izango ziren, ba, bloke bitan ikusita, ba, kaso honetan, espaloiak orokorrean, sartun barik punto-puntoka, hori suposatzen de, ba, bueno, horren erdia murriztu ezkero, erdi ez da, baina bueno, pasa berreun da laro mila eurotik, Iñaki komenta duena, ba, egun da berrogeta emeretzira, egun da irurogeira, praktikamente. Seinale, farola eta erakustokiak, ba, bueno, ba, horbe murriztea, hemen bai, erdira. Berreun da hogeta mazortzi miletik, egun da hogeta lau milera. Eta bide publikoak, urbanizazioak, ba, bueno, ba, hor, berreun da berrogeta mazazpi, berreun da irurogei, zan alda momentu honetan aurrekontuen dauena, ba, pasatzea, H-Bilduren partez, ba, irurogeta lau mila eurora. Guztiz batuketa, ba, bueno, izango zen, ba, bueno, momentutan, aurrekontutan agertzen den, zazpireun da irurogeta mazei mila euro, ba, erdian iztea praktikamente, ba, izango zen, irurren da berrogeta zortzi mila euro. Eta bigarrena, bigarren partida edo nondik atara dirua, ba, izango zen, elburu finkotik gabeko babestelako gastuen partida iazko gastura doituta. Osea, hor pasadan urtean gastu berdinak 2020an uki genuenak, ba, izango zan mantentzea, ez proposatzen dana ba, Iñaki komentatu eskuna 2020 baterako aurrekontuena, baizik mantentzea 2020koa, hori da gure proposamena. Eta hori izango zan, ba, bueno, berdin iztea, irurunda irurogeta amagos mila, boro bilduta, eta bestelako gastuak ba, amairu amalau mila eurotan, berrogeta bat barik. Hori izango zen laburpena, ez dakit igual luzaitu eginaz, baina beste detaile gehiago, ba, bueno, gure emendakinan ba, bueno, dokumentuan dago, eta ez dakit galderarik edo zeu zer nahi baduzue, ba, bueno, inpres nago ba, erantzuteko. Bai? Vale, eskerrik asko zuri da Iñaki dibe bai. Bueno, laburpen txiki biden gauta horrekontuena. Nik publiko egin dut beti lehenengo da duzela personak. Ez dela existitzen eskerreko Gernika bat, Gernika Lumo bat. Ez eskuako Gernika Lumo bat.
Niretzako da personan Gernika dau. O sea, yo siempre he dicho y he hecho público y lo siento así, que no existe un Gernika de izquierdas ni un Gernika de derechas. Existe un Gernika de las personas y ahí estoy yo y ahí está mi equipo de gobierno con las personas. Bueno, el ayuntamiento Gernika, para situar, tiene cuatro organismos autónomos de COS, la organismo autónomo de COS, verán juntarecas, la verán presidentieras, Kirol Patronatua, Kulture Txie, Beharrintza, eta Euskaltegi. Bueno, también para que la gente que nos escucha sepa, el conjunto de ayuntamiento más los cuatro organismos autónomos trabajan 150 personas. La nómina del ayuntamiento es, y los cuatro organismos, 150 personas. Y el presupuesto que hoy vamos a aprobar, que vamos a votar, es de el consolidado 21.011.790,65 €. Dispone de 644 partidas más otras 446 de los organismos autónomos, o sea, 1.090 partidas entre ingresos y gastos. Bueno, técnicamente, yo creo que lo ha explicado muy bien Iñaki, y bueno, y yo voy a hacer un pequeño resumen, no partida a partida, 1.090 partidas, pero lo que voy a hacer es en bloques, 7-8 bloques. Cultura. Se lanza en enmienda cultura. Bueno, claro, parece que en cultura no se hace nada, ¿no? El presupuesto de cultura, y voy a desglosar, es de más de 3 millones de euros y representa el 14,37% del presupuesto. Y está desglosado en varias partidas del capítulo 2 del ayuntamiento, del 4, del 6 y la cultura echea. La Casa de Cultura tiene un presupuesto de 2.138.384 €. No voy a decir los decimales. Luego, si miramos esos capítulos 2, 4 y 6, fiestas y ayudas especiales de cultura suman más de 114.000 €. El anteproyecto, que también es importante, y proyecto de la biblioteca, 138.545 €, porque este equipo, ya hemos dicho públicamente más de una vez, apuesta por en esta legislatura si podemos tener acabada la biblioteca en el Paseo. La cubrición del refugio antiaéreo, sistema de memoria histórica, es un elemento, un edificio protegido del Camino de Santiago. Es de lo poco que queda en pie después del bombardeo de hace 84 años. Y tenemos una experiencia de que sabéis que en el año 2019 ahí se puso una exposición de Auschwitz, que era la primera vez que salía de Polonia. Y luego vino el tema de la pandemia y resulta que tiene filtraciones de agua y humedades y casi estuvo a punto de estropearse eso. Entonces, como es un equipamiento protegido, lo que vamos a hacer es, y tenemos el proyecto hecho, una envolvente, que la partida está abierta, pero tenemos idea de hacer con el remanente, es un equipamiento cultural que además del refugio va a tener cubiertos otros 200 metros cuadrados para hacer exposiciones de memoria histórica, cultura, al final, con 318.000 €. Hay una aportación que se hace al museo, que nos olvidamos, el Museo de la Paz y el Gernika Gogoratuz, que también hacen un buen trabajo, ¿no?, editando libros y demás, que sube a 170.521 €. Los gastos de Astra, ¿no?, pues hay una partida en el capítulo 2 de más de 20.000 €, los derechos de autor, todo este tema cultural.
suma casi 25.000 euros y la galería al aire libre, que ha citado antes, son los expositores donde queremos que la gente, los hombres y mujeres que se dedican a pintar profesionalmente o no tan profesionalmente, pero que venden, ¿no?, de todo Urdaibai, no de Guernica, de todo Urdaibai, de todo el conjunto, puedan exponer una galería exterior, ¿no?, en un recinto cerrado. Y bueno, oye, si podemos ayudarles a que salgan sus pinturas adelante, pues esa es una apuesta nuestra, y de fotografía, por ejemplo. O como va a ser desplazable, ¿no?, porque podemos tener aquí en la plaza del Ayuntamiento o en cualquier otro sitio, pues si el responsable de cultura dice que las fiestas de Rentería, que hacen una exposición de fotos antiguas, centenarias, o en Santa Lucía, pues también, ¿eh? Y queremos que es una cosa bonita, interesante. Bueno, pues en Guernica destinamos a cultura, como he dicho antes, el 14,37% del presupuesto, y eso supone 177,94 euros por habitante. Somos uno de los pueblos, si no el que más, entre 15 y 30 mil habitantes, que mayor esfuerzo económico cultural vamos a hacer este ejercicio 2021. Segundo bloque es el Kirolak, de deportes. Como sabéis, Guernica dispone de 5 instalaciones deportivas: Santanapi, Urbieta, Maloste, el frontón Jaialai y las instalaciones de Searreta, el frontón y el resto que utilizan las escuelas y la Ikastola. Para el mantenimiento de esas instalaciones y dar un buen servicio al ciudadano, trabajan, están en nómina del Patronato de Deportes, 14 personas. Sin contar el personal de Urbieta, Maloste y Jaialai, porque la gestión de la limpieza y la atención la hacen los clubs, que hay un convenio con el Patronato de Deportes. El presupuesto del Patronato de Deportes más las subvenciones a los clubs, que nos gustaría, fíjate cómo está Guernica, ¿no? El rugby está en la élite, el Saskibaloi de mujeres, de chicas, está en la élite, el Guernica Fútbol ha subido, y luego tenemos ahí pues la cesta punta, escupelota y otros deportes, ¿no? Nos gustaría tener más, pero bueno. Y el presupuesto es de 1.874.954,72 euros, lo que supone el 9% del presupuesto. Estamos en los primeros puestos de Vizcaya y seguiremos en esa línea. ¿Por qué? Porque el deporte es salud y es calidad de vida. Tercer bloque, acción social e igualdad. Se ha citado aquí el tema de Berdintasuna, ¿no? Bien. Pues el presupuesto asciende a más de 1.200.000 euros del conjunto de las dos cosas. Está distribuido en 15 partidas y voy a señalar algunas. La más importante es la aportación a la Mancomunidad de Servicios Sociales, que representa el 59,2% de este presupuesto de 1.200.000. Son 711.186 euros. Hay una aportación, a un presupuesto para aportar al Banco de Alimentos y a Cáritas de 25.000. Para ayudas de emergencia social familiar, si es que las hubiera, tenemos una partida de 20.000 euros. En cooperación, seguimos cooperando, 58.250. La Oficina de la Mujer y Actividades de Igualdad, hori bulego hori, berdintasun bulego hori, eta actividad 10, 91.508,24 euros, casi 100.000. Gurús Gorría, al Cruz Roja, por ese trabajo de que en la pandemia han hecho, aparte de las instalaciones, que sabéis que son municipales y tienen allí, hay un convenio para que ellos tengan allí su sede, pues vamos a hacerles una aportación de 8.000.
las viviendas sociales, que están ahí al lado de Correos, pues ahí hace falta un mantenimiento, son más de 10.000 euros, y así sucesivamente hasta llegar a ese 1.201.000 euros. Mira, nosotros somos sensibles, ¿eh?, en el tema social y también en el tema de la mujer. Lehen hasieran esan dut, guretzako da niretzako, lehen goa dos personak. Eta itxen duala egine, hor partida hon bat imintzie, ba, bier bada laguntzeko. Y deciros que en Guernica no quedará ningún niño sin material escolar por falta de recursos. Podía haber ocurrido. Y ni ninguna familia sin atención. Estaremos encima. La presidenta de la Mancomunidad está por ahí, Ana. Y bueno, creo que se está haciendo un buen trabajo. Cuarto bloque. Euskeria. Bueno, euskeran sepase da kabukurtietan. Daos mínimo, matrícula daos mínimo historikoetan daos. Eta berantza doiez. Eta ez gatenken bakarri, oro korrien. Baya, holanda guztibe, guk oferta hon bat emoten dugu, ze euskaltek izen dakizuen moduen daos bost persona lanien, eta hortik aparte, udaletzen dauz beste lau. Aurrekontu eda, 700.000-1.000.000 gora. Gehiena, deko euskaltek izek, 59,99, berreuta 19,9. Eta gero, ba, beste 21 dire itxaren zat, subentzenoa, Berbalagun, Bizkaiko Bertzo Elkartea, eta gero aktibidadiek egiteko. Posgarren bloki, ba, behar gintza, edo ditzen dena Centro de Iniciativas Profesionales y Empleo. Hombre, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace a esta presidente? ¿Qué? Hay gente, estoy seguro, en Guernica, que no sabe que existe la Beharguintza. Que no sabe que existe ese Centro de Iniciativas Profesionales. ¿Qué hacemos? Uno, impartimos dos cursos de formación profesional básica en peluquería. Titulación oficial del Departamento de Educación. Y tenemos alumnos de Guernica, de Bermeo, de la comarca, de Amorebieta, de la zona de Arratia, de Munguía. Creo que son 15 en primero y 15 en segundo. 30 alumnos. Que luego también suelen ir los mejores, los que les califican como los mejores. El año pasado, por la pandemia, no se pudo a Italia, a Erasmus. Sergi Jau, pues segundo, en combinación con Lanbide, todos estos años y también este año, contratamos gente en desempleo, desde diciembre hasta mayo. Hemos tenido este año 10 personas haciendo refuerzo a la brigada municipal. Pues ¿para qué labores? Pues por ejemplo el cementerio. El cementerio, pues hay algunas cosas, lápidas abandonadas, ¿no? Abandonadas, sí, porque no viven en Guernica y los herederos pues viven en otro lado, en la zarza, tal. Han hecho una limpieza buena y han dejado el cementerio en muy buenas condiciones. Luego también pintura de mobiliario urbano, y este tipo de cosas, pero 10 personas que hemos ido haciendo lo mismo el año anterior y el anterior. Y tercero, decir que estamos trabajando en colaboración con el patronato de la Reserva de la Biosfera, y haciendo un plan estratégico de la comarca, pero no solamente el patronato, sino, bueno, se cursó invitación a empresas de la comarca, está Mayer, está Talleres de Guernica, está Egoin,
y algunas empresas de Bermeo, porque también está incluido el Ayuntamiento de Bermeo. Y el presupuesto es de 920.203 euros. 6. Tema medio ambiente. Bueno, en este apartado, además de las actividades medioambientales, se incluyen la recogida de residuos, de aceites, cartón, vidrio, la limpieza viaria, tan importante siempre, pero más si cabe en este tiempo de pandemia, en todo este año y pico que llevamos. Ahí no hemos escatimado ningún recurso. ¿Hacía falta más? Se ponía más. Ahí está la responsable María. ¿Estaba más? Se ponía más. Y el presupuesto, ¿eso por qué? Porque la persona, la salud, está por encima de todo. Y claro, el presupuesto supera los 3,5 millones de euros. Y decir que en esa empresa que presta ese servicio al Ayuntamiento de Guernica trabajan 37 personas. 7. Hezkuntza, educación. Un presupuesto de 566.347,20 euros. ¿Para qué son fundamentalmente? Pues las obligaciones de un ayuntamiento en hezkuntza, en educación, son fundamentalmente la limpieza, los consumos de energía eléctrica, gas, agua y también el mantenimiento de los centros públicos. En este caso, Barrutia y Allende Salazar. Y también tiene que afrontar o pagar el salario de los consejes, tanto el de Barrutia como el de Allende. Y luego, pues, además de eso, se colabora con los centros para organizar actividades. Y el presupuesto es el que he dicho, más de 566.000. Y bueno, y luego citar, pues algunas cosas, por no citar todas, ¿no?, que sería muy largo. Tenemos el autobús público, el Bidebusa, que es, su gestión cuesta 84.550, sabéis que el Bidebusa pues es gratuito, ¿eh? Seguiremos así, siendo gratuito. El alumbrado público, que parece que ahí están las farolas, pero bueno, eso cuesta un dinero. Nos cuesta un dinero a todos los guerniqueses, todos los hombres y mujeres de Guernica ponen un dinero para eso, que se podía destinar a otra cosa. Más de 406.000 euros. El mercado municipal, 109.828. La jardinería, la empresa de jardinería, 308.133,28. En comercio y turismo, pues contando las nóminas, 389.067,09, ¿no? Bueno, pues ya llegamos al punto último, porque tienes que dar primero los servicios, lo fundamental, ¿no? El deporte, la cultura y ese tipo de cosas que he citado. Es el capítulo 6 de inversiones, que nos gustaría siempre tener más, pero si no hay, no hay. 1.610.125,73 euros. Por no citar todos, cito algunos. El tema de asfaltados, que has dicho que hay que quitar, ¿no? La reparación de aceras, comprar farolas nuevas, el mantenimiento, más de 316.000 euros son. Pero claro, si yo quito de esas partidas, pues por ejemplo os voy a citar en Luno, desde Echevarri Corta, pasando por Echevarri, por Mendiola, hasta Chipichene, tienes 1,1 kilómetros, y no está en buenas condiciones el camino, y eso es más de un kilómetro, 1,1 kilómetros, vamos a asfaltar este año. O otro caserío, dos caseríos, Madure Berría y Madureco Errota, también, pero sí, con la propuesta vuestra que resto, pues no les podríamos hacer. Y eso está planificado. ¿Para qué? Para que el año que viene llegara a otros sitios que también está en no buenas condiciones. ¿Eh?
Bueno, la acera del nuevo aparcamiento, o sea, la acera nueva del aparcamiento de Asta. Tenemos ahí provisionalmente el aparcamiento, que esperemos, no sé, ya nos dirán algo dentro de poco, sí o no, para hacer el centro de FP. Como vamos a hacer esa obra de la envolvente, ese equipamiento cultural que he citado antes, ¿no? Pues eso va a quedar todo peatonal, entonces vamos a hacer el acceso un poco más allí. Entonces tenemos que hacerle el acceso al parking. Si reducimos esos 50.450 euros, no podemos hacer el acceso. Luego, yo creo que esto, pues bueno, al mundo del ciclismo, o la gente que le gusta andar en bicicleta, hacer mountain bike y de otro tipo, pues vamos a poner unos lavabicicletas y unos aparcabicis, que son algo más de 20.000 euros, y vamos a colocarlos en las tres entradas, una en el Parque Santa Lucía, otra entre Lorategueta y Aita Bellasante, donde está el baño trasladado, que ya está hecha la toma y todo para poner bien, y aquí en los paseos Los Tilos. Luego, lo que hemos citado antes, esa galería al aire libre, que no voy a volver a citar, para los pintores, fotógrafos de la comarca, para que puedan exponer y que la gente sepa, verdaderamente dice, jolín, qué cosas más interesantes, qué bonitas y qué importantes se hacen y puedan vender, si es que ellos quieren, ¿no? Luego, la acera de Mesticabaso, que también decíais que hay que quitar, ¿no? Pues yo soy partidario, y esa ha sido mi línea siempre. El centro sí, pero los barrios también. Y si yo reduzco eso, que está valorado por la oficina técnica, por los técnicos, si quitamos, no se podría acometer, ¿no? Señalética vertical. Tenemos encargado un proyecto. Pues, porque si tú entras a las cinco entradas que tiene Guernica, ves que todas esas señalizaciones, por ejemplo, viniendo a Moribeta, la señalización que hay de los pueblos hermanados y tal, eso parece ya una hojalata, no está bien, entonces todo eso hay que modificar. Pero aparte de eso, hay gente no residente en Guernica que viene, que tiene que ir al hospital, y están preguntando por ahí porque no está bien señalizado. O tiene que ir al ambulatorio y le ocurre lo mismo. O quiere ir a una instalación deportiva o cultural y lo mismo. Entonces hemos encargado un proyecto integral, pues, para que se haga una señalítica. O la zona industrial también pasa lo mismo. Que esté bien señalizado. Bueno, se ha citado Andara Baserri Txarrari homenaje. Pues una escultura a la mujer baserritarra. Claro, en Guernica uno de los referentes es el Baserri. Y de hecho, si veis, ahora mismo es un centro de reunión importante para gente de Guernica y gente que vive en la comarca. Y no solamente en la comarca, porque hay gente que viene de Marquina, de la zona de Munguía, de la zona de Arratia, a estar y a encontrarse. Algunas veces a comprar, otras veces a saludar a los amigos, ¿no? Pero ¿quién ha vendido en el mercado de Guernica antes? Siempre. Pues la mujer. Ama edo amuma. ¿Quién llevaba la ayuda a llevar? Pues el marido o gente de la familia la ayudaba a llevar. Pero la mujer. Entonces consideramos que es algo bonito, interesante. Primero por el mercado y también por la mujer y hacerle un reconocimiento. Y creo que, bueno, yo para mí por lo menos estoy viendo. Y va a ser una satisfacción porque al final yo soy descendiente de Baserri. Y como soy descendiente de Baserri, no conozco mucho de Baserri, pero sí, antes cuando era jovencito, sí. Pues sé que estaban las amumas y las madres allí vendiendo. Al centro del jubilado, que también tuvimos partida el año pasado, pero al final, por las circunstancias, no se pudo. Tenemos ahí una partida porque, claro, ese edificio, el del jubilado del Paselecu, creo que cumple 30 años en el mes de septiembre y tiene este defecto de humedades al de poco de haberse abierto. Y sigue teniendo, pues a ver si tenemos suerte y hay alguien que le da una solución. Bueno, alguien,
nosotros ponemos el dinero y espero que se resuelva, que son más de 100.000 euros. Luego tenemos en Santa Lucía, pues sabéis el edificio que está la ermita y los baños que hicimos, en medio, lo que era el caserío, pues aquí vamos a poner en condiciones y vamos a habilitar, pues a ver si este año se hace. Hay que cambiarle las ventanas, los marcos, las puertas y poner el suelo en condiciones para que la gente de allí, del barrio Santa Lucía, pueda hacer uso de él. El Bidegorri, queremos completar el Bidegorri desde Mestre Cavasso hasta el Parque de Santa Lucía. La acera que va a Sigüenza, que hay mucha gente que va al barrio de Sigüenza y también a las escuelas, desde Santa María hasta Udechía, que está en malas condiciones, que vienen Iturburda, hay muchos que van por ahí, y eso está, y algunos han tenido pues algunos pequeños percances, ¿no? Se les ha torcido el tobillo y cosas. Esto ha sido en el proceso participativo que nos han pedido que hiciéramos. Bien. Bueno, pues deciros que yo defiendo este presupuesto, considero que es equilibrado, que está hecho mirando al conjunto de Guernica-Lumo, a todo el conjunto centro y también no tan centro, y da unos buenos servicios. Y no voy a repetir, estoy repitiendo en algunas cosas. Bueno, y a vosotros, cariñosamente, deciros que, como has hablado de esos 250.000 euros, tal, ¿no? Pues yo creo que ese planteamiento ha caducado. Eso se debatió hace medio año y lo volvéis a plantear. Pero os tengo que decir que haciendo diferencia. Y digo diferencias por lo siguiente. No habéis tenido en cuenta unos centenares de personas de Guernica que han estado en ERTE y algunos van a estar hasta el 30 de septiembre, que es el límite. Pues más o menos, unos más, otros menos, pues han perdido unos ingresos de 7.000 euros. Bueno, si no hacemos distinciones, esto también tendría que entrar. Son otros 250, más o menos. Yo tengo los números hechos, 244.283. Dándoles esa cantidad que salía a cada uno de 357,14 euros, me acuerdo de diciembre. Segundo, los jóvenes. Hombre, hay países que sabéis que mientras están cursando sus estudios, tanto sean de FP, universitarios u otros, y aun cuando han terminado, igual hasta un año más, tienen ayudas. En Guernica tenemos 2.128 jóvenes, chicas y chicos, 2.128, entre 18 y 30 años. Y claro, a cierta edad a nadie le gusta ir a casa porque tiene que hacer vida social, salir, tomar algo, desplazarse a la playa y ir a casa y llamar, dame no sé cuántos, o a Eche, dame no sé cuántos, ¿no? Pues yo, para que tengan cierta autonomía, si hubiera esa capacidad, también les daba a esos jóvenes, a todos. ¿Y dónde va la suma? 250 más 244, 283 más estos jóvenes dándoles la misma cantidad, 759.993, pues al final la suma solamente en esos tres conceptos es 1.254.277 euros. Pero no olvidemos, yo aquí veo desde el despacho, todos los lunes, que se reúnen gente jubilada. Y eso dije también en diciembre. Y hay jubilados que sabemos todos
que cobran por debajo de 1.000 euros. Va, cobran unos 800 y pico, otros 800 y pico, y ellos solicitan que tal y como está la vida y los precios que tienen, los costos que tienen la cosa, que necesitan 1.080, a esos les vamos a excluir. Una vez empezar a repartir, hay que repartir. ¿Eh? Luego lo que dije en diciembre, y tenemos que tener claro, que en el organismo institucional, la función de los ayuntamientos es prestar servicios. Cultura, deporte, infraestructuras y actividades, temas sociales, limpieza, recogida de residuos, temas administrativos, seguridad. Esas son, y están por ahí puestas, cuáles son las funciones de un ayuntamiento, ¿no? Y además, los recursos son limitados. Para legislar y para decir y ordenar, vamos a pagar ERTEs, desempleo, jubilaciones, ayudas sociales, fundamentalmente, para todo eso están las instituciones supramunicipales, que es el gobierno central, el gobierno vasco y la Diputación Foral. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y el mayor ingreso que tiene un ayuntamiento, el de Guernica y todos los demás, es Udalcucha. Diputación, en el caso de Euskadi, Diputación ingresa los impuestos. Y luego Diputación distribuye. Gobierno vasco, la propia Diputación y el 52% a los ayuntamientos. De forma equitativa, mirando diferentes conceptos. Uno, el número de habitantes, otro, el número de escuelas de primaria y demás, ¿no? Bueno, pues al Ayuntamiento de Guernica, hace dos años, en el 2019, deuda al Kutxa le correspondieron 11.053.213 euros, lo que era el 55,72% del presupuesto. El año pasado, 2020, fatídico año, primero por la enfermedad, ¿no? Inicialmente eran 11.485.000, que es el 57,63% del presupuesto, que luego hubo una rebaja. Pero este año, 2021, la partida de Udalcucha es 10.333.000 euros y es el 52,79%. Si comparo con hace dos años, 720.050 euros menos. O sea que los recursos, por eso digo que son limitados y las funciones a desarrollar por un ayuntamiento son las que son. La disminución de ingresos es importante y se está pidiendo que se haga más gasto en esto y en esto. Bueno, como sabéis, y no sé, nosotros no podemos hacer milagro de para que ingresar el de los panes y los peces, por ejemplo, ¿no? Y no tenemos la fábrica de moneda o timbre para poder generar. Los recursos son los que son muy limitados. Y entonces hay que intentar o intentamos distribuir de la mejor forma posible. Como decís, quitar de aquí, ¿no? Pensando solamente que tú, a mes tiene Mincheco, Edo Acheratu, Geuse, que tal, Kendu, vaya, oinguan Kendu, o sea, amen bados amar, y mini bost, danik zantzut, amar dause lekuen, bost y mintxe madotas, ni txipitzen ako bidea izin dutas faltegu. Da bierri zen adeko. Edo madure koerrota eta bestie, ze barrikoari, izin zati, zate baterako, adibide bat. Bueno, pues, quitar dinero destinado a barrios, no. Así de claro. A Sigerta, a Iturburu, la valoración está hecha por los técnicos. También poníais reducir. Pues no, queremos hacer esa acera.
ha sido en el proceso participativo y les hacemos caso porque hemos visto que está en esas condiciones. ¿Eh? Y lo que está destinado al humo, he visto que también quitabais. Pues nosotros no vamos a quitar, no vamos a restar. Pues, no sé, no voy a seguir. He intentado clarificar, dejar clara nuestra posición, por qué es este presupuesto que considero que es equilibrado, y respetando las propuestas que habéis vosotros, por supuesto, eso sin ninguna duda. Bueno, eskertzen da errespetua. Bueno, nire aldetik esan, izotxo bina edotela esan, bakarrik ez naz luzetuko, bakarrik da argitzi egeuse batzuk esan dozunak, nik ez dut esela esan, eta esan badot txartu esan dut, ez dut esan gitar, esan dut atzeratu zei hilebete, hori da argitzeko. Guk ez gagoz hor proiektuen eta aurrekontuetan agertzen dan, ezerren kontra, bakarrik esaten dugu, priorizatea, ba, horrek elementua gukipindu agunak, baina bestea, kitar barik, osea, espaloie, besti, eta hori dana, atzeratu zei lebete, suposatuko zuen. Eta bakarri da, euneko 2,5 ez da heltzen, presupuesto aurrekontu guztiena. Ez gagoz kontran proposatzen duzuena, pentsatzen dugu geuse asko egiten duzuela, edo egiten dugula, nahiz eta parte asko ez dugu hartzen gure aldetik, baina pentsatzen dugu geuse asko egiten direla Gernika, horretanak esan duzunak eta behar bada gehian, bat ez dauden porarik emoteko ganetarako, baina pentsatzen dut, honelako gauzak prioridadea emotea pertsonari izten dela gure proposamena. Eta ez badu ulertu olan, sentitzen dut, barkatu baina hori da. Kitar-kitar erabili duzu hitza askotan, eta ez gu ez gauzkintzen ez Iturburu, ez Mestikabaso, ez Inoribez, diru, ezer. Horain arte ez da egin, baina prioridade uki badeu, egin gozan, baina ez da uki horren beste priori. Ze pasatzen da ze hilabete hilabete atzeratzea? Zaten dut, ezer ez. Niri gitzien ez, ni horre Iturburun bizenaiz, eta esan pasako zebez. Eta beste kaso dutan, pentsatzen du baietz. Eskerrik asko gana gala, asalpen guztiak. Bueno, eskertzen da, eskertzen da. Baina, bueno, nipto dargi geratu dela, gure kukzera aurrekontu proposatzen dugun. Eta udaletxien, ez Gernikako bakarrik, udaletxe guztien funtzioak zeintzu diren bebai. Eta, ba, aurrekontue, udalkutxa berantza badoie, aurrekontue berantza doie. Ba, guztien duzu, igez baino, bajo hau bada, da, eurrek urtekoa baino, bajo hau. Ba, bueno, rekursua die direna, eta horreaz alintxe gara, aldanik eta ondoen itz. Bozkatzera pasatzen gara. Lehenengoz bozkatuko dugu emendakina, bale? Ez dakite, argi dekozu etzetik, bai? Bale, ba, emendakina aldeko botoak. Ezesko botoak. Bale, eta azten zinorik ez dau, orduan ba, ez doa aurrera, bale? Eta jarraian aurrekontuak bozkatzera pasatzen gara, bale? Aldeko botoak. Ezesko botoak, eta pentsin horik ez da, bueno, dur bez bat berandu, baina, bale, ba, onartu zaten moten dugu. Horrengo puntura pasatzen gara, ebazpenik ematen ez duen zatira. Zeigarren puntua, azken batzarretik gaur egun arte emandako dekretuen berri emotea, 429 garrenetik, 571 garrenera. 7. puntua, aurrekontu orokorraren 2021ko martxoaren 31ko exekuzio bateratuaren aurrekontu egonkortasunaren eta finantza irankortasunaren ebaluazio txostenaren berri emotea. 8. puntua, udal aurrekontuko 2021 kreditu aldaketa espedientearen berri emotea. Euskara saileko partidetatik, hezkuntza saileko diru laguntzen partidara, kreditu transferentzia. 9. puntua, OTA ordenantzaren modifikazioaren behin betiko onarpenaren kontu emotea.
eta amargarrena adierazpen instituzionala berdin du manifestua ekainako 28 sexu askapenaren nazioarteko eguna dela eta. Bueno, laburri izango naz, eh? Adierazpenan ingurue, bueno, ekainan bat azortzi zen izan zen, sexu askapena nazioarteko gune, eta bakarrik esan gure dut, ba, asko posten garela, testu bateratu bat aurkeztu izan dugulako azkenien. Ikusten dugu egunero, eta azkenengo gertakarizek erakutsi dabe, ondino be, LGTBI kolektiboan eskuien alde, lan asko enbier dala. Eta horregatik posten gara benetan, lehengo testurreri, ba, bigarren buelta bat emon jakolako, eta geuk proposatu dugu zen 12 konpromiso horreka zabaltze egon zarelako. Geur horrek onartute, ba, betetze geratze jaku besterik ez. Ok, bale, ba, irakurke dugu adierazpena. Bueno, kainako geta sortzi, LGTBI arrotasun nazioarteko eguna dela eta, bueno, aurten ere eskubideak eta bizikidetza aldarrikatzen ditugu Euskal Gizartearen aurrean, Gernika Lumoko udaltik, aniztasunetik abiatuta. 1969ko ekainaren 28an, iaz 50. urritu eurrena ospatzen ari ginen, Stonewallen matxina da gertatu zenetik, New Yorken, data hori egun bihurtu eta lortutako lorpen guztiak aldarrikatzeko eta ikuskarazteko eta ezinbestean oraindik lortzeko dugun guztian abarmentzeko izan behar du. Berdin dutik eta baita ere Gernika Lumoko udaletik zerbitzu publikoek Eusko Jaurlaritzaren LGTBI kolektiboari informazioa eta laguntza ematekoak eskerrak eman nahi dizkie sexu askapenaren aldeko borrokaren alde bizitza eta aleginak eman dituzten pertsona guztiei gaur egun ere antolatzen eta alde bizitza eta aleginak eman dituzten pertsona guztiei gaur egun ere antolatzen eta gizarte sentsibilizatu kontzientziatu eta eraldatzeko lana egiten jarraitzen baitute. Era berean, gure mugetatik kanpo eta hemen izilik jasaten duten pertsona guztiak aitortu eta aldundu nahi ditugu. Eta hori egin nahi du, bereziki 2021an hain ohikoa ez den egoera bizi behar baitugu. Berdin duen eta baita Gernikan ere argi daukagu, erne ibili behar dela sexu eta genero aniztasunaren aurkako sektore eta alderdi politiko jakin batzuen diskurtso eta planteamenduen gorakadaren aurrean, eta horrek ondorio zuzenak ditu. Alde batetik, trans kolektiboaren eskubideak, onartzaren aurkako posizio zuzena, eta bestetik erasoen gorakada duela egun gutxi gure herri batean ikusi ahal izan dugun bezala. Tamalez. Horregaitik, oraindik ere, beharrezkoa da LGTBI kolektiboaren eskubideen aldeko borroka ikuskerazten jarraitzea. Horregaitik, beharrezkoa da LGTBI pertsonen bizitzak eta eskubideak babesten dituzten lege esparruak egotea, halaber, oso garrantzitsua da LGTBI kolektiboaren egungo errealitatea ezagutzea hiriko zurrumurru eta legendak arago egiaztatuko eta kuantifikatutako datuekin. Ikusgarritasun lesbikoa, trans, bi, trans, despatologizazioaren aurkako egunak, LGTBI fobiaren aurkakoak bat egiten dute, gaur, izateko eta desiratzeko arrotasunaren aldarrikapenean bakoitzak bere erara den-denek. Horregaitik guztiagatik, Gernika Lumoko udalean baitere berdin duen, egun hau sexu askapenaren alde lortzen ari garen aurrerapen guztiak ospatzeko aprobetsatzera animatzen dugu Euskal Gizartea, Gernikako Gizartea, ahaztu gabe gizarte osoaren lana dela erne biltzea, horren alde borrokatzen jarraitzea eta pertsona guztiak askatasunaren bizi eta adierazia izatea bermatzea. Herritarrak animatzen ditugu, Gernikan beraz sentsibilizazio eta aldarrikapen ekitaldiekin bat egin dezaten, foro publikoek, edabidek eta sare sozialek agerian utz dezaten gaur aniztasunen aldeko borroka eguna dela eta. Gernika Lumoko udal honek konpromisoa hartzen du, honako hau egiteko baita ere, berdintasun plan barruan dauden akzio asko honekin ligatuta daude eta adostun direnak hauek izan dira. Pizka bat laburpen moduan, LGTBI pertsonen egoeraren diagnostikoa, denengo eta behin premiaz egitea, COVID-19ko krisiaren eraginaren ondorioz beste erakunde kolektibo eta gizarte eragile batzuekin koordinatuta, egindako diagnostikoari erantzungo dion talka plan bat bultzatzea. Premiazkoek diren ekintzak lehen itziz, besteak beste arlo hauetan soziala, enplegua, osasuna eta bar.
LGTBI pertsonen aurkako indarkeriaren aurrean erakundeen koordinazio, arreta eta erantzun publikorako protokoloak diseinatzea eta abian jartzea, LGTBI pertsonen eskubideak bermatzera bideratutako neurriak aktibatzea, hala nola administrazio formularioetan aldaketak egitea, binarismoa gaintzeko, eta bar, jasarpen eta eraso LGTBI fobikoei erantzuteko eta arreta emateko protokoloak bultzatzea, hainbat eremutan, hezkuntza, kultura, komunikazioa, enpresa, aurrak eta nerabe transexualak babesteko neurriak ezartzea, bereziki transerrealitatea barne hartzen duten eskidetza prozesuak, adibidez, ikuspegi feminista duten prestakuntza prozesuak bultzatzea, langile publiko eta politikoentzat, bereziki jendari arreta emateko, sensibilizazio kanpaina feministak jarraitu egiten, COVID-19-aren krisialdiaren testu inguru sozialera egokituta, epe labur, ertain eta luzean, sexu, genero, dikotomiari, heteronormatibari eta eremu desberdinetan LGTBI pertsonenganako indarkerian eta diskriminazioaren adierazpen eta formanistei buruzko kontzientzia kritikoa hartzea errazteko, adinikoen egoitzetan hainbat neurri modu koordinatuan ere sustatzea, pandemian sortutako elkarlana erakundeen artean eta LGTBI kolektiboen arteko sustatzea lanildoak aktibatzeko, indarkeriaen biktima diren eta egoera oso ahulean dauden LGTBI pertsonentzako harrera espazioak sortzea, arreta psikologikoa, psikosoziala, ekonomikoa, hezkuntza, zeharka LGTBI kolektiboekin, kolektibo feministekin eta adituekin identifikatutako ekintzak guztien diseinu, jarraipen eta ebaluazirako, elkarrizketa loteste eta irankorreko espazio gaintzea. Eta, Gernika-Lumoko herritarri, dei egiten diegu LGTBI mugimenduak eta mugimendu feministak gure herri eta hirietan ditutako ekintzetan parte har dezaten. Urrongo puntura pasa aurretik, eskariak eta galdera puntura, eta hauz aztergain zerrendatik kanpo hiru puntu okerrez banago. Bi mozio izango litzateke torturaren biktimen ingurukoak, eta EH Bilduk aurkeztutakoa eta beste alternatiboa edo, eta hirugarrena izango litzateke adierazpen instituzionala. Aurreko unean esportin eta eskartza artean egondako arazoa dela, eta orduan, gai hauek jorratu aldetik, bozkatu behar duzue gai ordenean sartzea. Vale? Ondo baditzo zue, bozketa bakarra ingo duzue, eta ondo baditzo zue, sartuko gu, irurak. Vale? Eitzetik, ados? Bai? Bai. Azter gai izan dena sartzen dugu, eta lehenengokoa izango litzateke EH Bilduko aurkeztutako mozioa. Torturaren biktimak babesteko nazioarteko egunaren harira mozioa. Ekainaren 26an nazio batuek torturaren biktimak babesteko nazioarteko eguna bultzatu zuten. Antonio Guterres idazkari nagusiaren hitzekin bat etorriz. Torturatzaileen krimenak ez dira inola ere zigorrik gabe utzi behar. Eta tortura albidetzen duten sistemak eraldatu egin behar dira. Nazioarteko erakundeak gogorarazten du tortura gizateriaren aurkako krimena dela, eta salatzen du biktimaren nortasuna suntsitzen duela eta gizaki ororen berezko duintasuna mespretsatzen duela. Eusko Legebiltzarrak 2019ko ekainaren 6an egun hori ospatzaren aldeko jarrera hartu zuen, eta Eusko Jaurlaritzari torturaren biktima guztiak beraria aitortzeko ekitaldia egin zezala eskatu zion. Beste biktima batzuei egiten dizkien ekintzen antzeko parametroetan ulertuta. Torturatutako pertsonen kolektiboak askotan adierazi du biktimizazio bikoitza jasaten dutela, biktimarioi omenaldia eta aitorpena egiten zaizkienean. Testuinguru horretan, Gernika-Lumoko udalak torturaren biktimen eskaera kolektiboa babestu behar duela uste du. Beste biktima batzuen parean onarpena izan dezaten, naiz eta sufrimendu hori modu sistematikoan ezkutatu den eta erakundeek biktimen erreklamazioak bertan bera utzi dituzte. Horregatik, Gernika-Lumoko udalbatzak urrengoa adosten du. Torturaren biktimak babesteko nazioarteko egunerako nazio batuek egindako deiarekin bat etorriz, torturak Euskal Herriko indarkeria politikoaren testuinguruan duen sakontasuna eta hedadura berariaz onartzen du, zalantzarik gabeko txostenek zenbatutako 5.000 kasu baino gehiago daudela onartu ere. Hemen apunte txiki bat egin nahi dut, gure herrian, Gernikan bertan, eta Gernikan bakarrik, ez eskualdean, guzti sinesgarriak diren
19 tortura larri kasu badauzela dokumentatuta. Boskatu horretik nahi dute agerian itzi, ez dala gauza bat etereoa edo modu orokor batean salatzen duguna, baizik eta gure kideak, inkluso familiartekoak izan daitezkela hau jasan dabina. Krimen horien zigorgabetasuna ez onartzea eta tortura albidetzen duten sistemak, legeria eta auzitegi bereziak, tortura erauzitako testigantzetan oinarritutako zigorrak, eraldatzera eta bertan behera ustera deitzen dugu. Gorputz polizial desberdinen eskuetan tortura fisiko edo psikiko oso larriak jasan dituztenen abandonoa eta ahanztura instituzionalak salatzen du. Eta aitortza instituzionala egiten dio haren sufrimenduari, egia, justizia eta oroimena eskatuz, eta etorkizunean inoiz ez errepikatzeko neurriak har daitezen. Bueno, nik gauze pare bat esan. Deku beste mozinio bat, beste aprobeko dugu. Ba, gu edo gauz beti egon gara, ba, torturaren kontra. Benek esan gure neke, ba, pasean zapatuen, eta zei. Bilbon, Euskaldunan egon da bilera bat. Biktimakaz, hogeita hamar uste dut, eta beran, euren familiek, hogeita hamar edo hamabost, ez da, euren familiek egon dire bebai, 200 pertsona edo. Sailburua egon zan, Beatriz Artolazabal, giza eskubideetako. Eta talde, geixen, talde politiko, guztizietako ordezkariek, bi izen ez ikusten. Bueno, zuek horre mentxen dut zue, ba, erdera zirak hori dut, abandono y olvido de las instituciones, betxu, neke, gane gudaletzen, beti ongara, eta publiko indugu, bate maino gizago, eta publiko, mozinoak, edo lako duze, ba, horren kontra gauzela. Da gero, niko goratzen egonaz, Eusko Jaurlaritzak lehendakari guztizekaz, hasi Karlos Garaikoetxea, Ardanza, Ibarretxe, Bera Patxi López, maurea, ez da nazionalista edo, zera, bai, abertzali, bai, erape bai, eta oin inigo Urkulluk, zera, bai bereke argi itxi deue, ba, horren kontra gauzera, torturaren kontra. Da emintzi hor, testo horretan, como que han mirau tangencialmente las instituciones, hori egiz ezta. Algunas han podido hacer, bai ez danak. Da horrega eusepe argi egun bideu, Horrega itxiken gu, horrega itxik, beste musiño bat, teku hor. Da, bueno, ba, irakurriengo dugu zein da, ez da. Baia, bueno, Juan emeretok eta joan, da guzten dugu zelan lehendakari guztizekaz egon dala horren kontra, ez da. Dani hori gernikoa esan duzune, egiz da, zenik ez du jentie, da, dekotez, txostenak eurek ekarretxe niri, eta erakutsitxe, kopi bat, ba, beran deklarazioa, eta ze erantzun ukin deben, da horre geuzek, eta, bueno, horre garritzie geuze hona da, geuze hona. Inoz, esan gertatu bier, baina gertatu da. Eta ganera, ba, bizimode aurrera doa lez, ba, batzuk sufridu dugu asko, eta gitxien ez esan da, joder, ba, un reconocimiento ez da. Bera, kurren gutar duen. El Ayuntamiento de Gernika-Lumo, en consonancia con la proposición no de ley 69/2019 aprobada por el Parlamento Vasco sobre el reconocimiento a víctimas de tortura y abusos de poder, acuerda. 1. Sumarse a la iniciativa de Naciones Unidas de conmemorar cada 26 de junio el Día Internacional en apoyo a las víctimas de la tortura. 2. El objetivo de dicha conmemoración es el reconocimiento de estas víctimas ante la sociedad por la injusticia que supone esta grave vulneración de los derechos humanos. Apoyamos de esta forma el necesario reconocimiento institucional hacia las víctimas de la tortura y abusos de poder,
poniendo en valor la necesidad de verdad, memoria y reparación a su sufrimiento y reclamando de todos los poderes públicos democráticos la adopción de medidas que garanticen su no repetición en el futuro en ninguna circunstancia. Eta hiru, notifíquese este acuerdo al Gobierno Vasco y al Gobierno Español. Bai, ez nik zuenari buruz bai komentatu buru. Gauza batzuk argitzearen, eh? Alde batetik, hau orain dela aste bete baino gehiago, gure mozioa partekatu gendun zuokaz, ia posible izango bazan, ba, adostutako testu batera heltzeko. Hemen dano gauz, torturaren kontra dudarik izteko. Eta gure mozioan ikusi baduzu ezer zer aitortza edo ahaztura eta abandonua ba, instituzio batzuen aldetik egondala dudarik ez daukot, eta nik uste zuen, ez dugu zuen. Tagian erredakzioan ez da hori argi izten, eta norbera pentsa doleike instituzio guztizek barnean sartzen dugula mozio honetan. Eta orduan, ba, nik eskaintzen dotena da puntu hori aldatzie, eta argi geratzie, eta ipitzie, ahantztura eta abandonoa erakutsi da bezan instituzioak salatzea, eta por supuesto ez erakutsi ez da bezan. Adinok, filixinio puntu hori bada. Ez da, git, oso larriak jasan dituztenen abandonoa eta ahantztura instituzionala salatzen du. Kendu aldugu hau eta ipini, oso larriak jasan dituztenen zenbait instituzioaren aldetiko abandonua eta ahantztura salatzen du. Desde luego, gure asmoa ez da hemen torturaren aldeko jarrera duki ez da bezan instituzioak zaku gardinen sartzen. Bueno, gure, zarren alde, ez erabaki proposan, no, zarren alde mitzen dugu. Kenduko dugu esan diori. En condiciones que a otras víctimas, si bien este sufrimiento ha sido sistemáticamente ocultado y sus reclamaciones abandonadas por instituciones. Pues cambiamos allí, ponemos allí también. Afecta a todos. El gobierno vasco no ha hecho, la Diputación Foral de Vizcaya no la ha hecho, y el gobierno de Vizcaya tampoco. Pues cambiamos eso para que podáis aceptar. Si nuestra intención es que aceptemos un texto a favor de las víctimas de la tortura, que sea asumible por todos. Yo creo que, bien, tal vez en la redacción somos demasiado generales y da la sensación de que estamos incluyendo a todas las instituciones. Vamos, nere partetik, gure partetik, desde luego, azten bagara beti gora, Gernika-Lumoko udalari egoztie, desde luego, demokraziaren garaiko, franko osteko, garaiko Gernika-Lumoko udalari egoztie torturaren aldeko jarrera bat. Vamos, ez dut uste, hori ulertzea datorrenik gure testutik, baina hori ulertzen bada, aldatuko dugu. Horrelengo punten ez denik, Maria, zure zetxe aurroa, zuzido ez. Bai, horre, lehenengo punten emitzen dugu, y extensión de la tortura en el contexto de la violencia política en Euskal Herria. Una cosa genérica. Y no sé a quién abarca eso, pues. Hor argi dauena da, nik uste dut, da amendanok torturaren kontra gauzena, hori argi dau. Eta hori reparazioa enbidala, ze jente asko kamen sufridu deu, polizizien geuzek, da ostantzien beba, edano dakigu. Ez da etxe isena monbier bada, bai amen sufrimento asko egon da, gerniken berton bebai, hortik aparte badakizue zeraz. Oin hori beste etapa bizitzen gauz, grazize. Eta nik hor lehenengo puntuen, nik hori la violencia politika en Euskal Herria, porque al final en Euskal Herria estos últimos 40 años, pues menos 4 años que fue el lehendakari del Partido Socialista y también estaban en contra de las torturas, porque eso lo han manifestado ellos claramente, han sido nacionalistas vascos. Y también ahí está la hemeroteca para ver, o cosas del Parlamento, ¿no? Mociones o textos, que siempre se han posicionado en contra de todo tipo de violencia. La policial, que ha existido, y sabemos, y la otra también.
la digital también, así de claro. Entonces, bueno, yo no tendría ningún problema, quitando esa genérica del institucional y retocando ese primer apartado, ¿no? El contexto de política, porque abres política, contexto político de Euskal Herria. Si hemos tenido en 40 años, 36 años, hemos tenido lehendakari nacionalista. Nacionalista y defendiendo Euskadi y defendiendo en contra de todo tipo de violencia. Sekenduko dugu, indarkeria politikoa, osea, torturak Euskal Herriko testu inguruan... Bai, bueno, la tortura en Euskal Herria, la profundidad y la extensión... En un contexto de violencia política Euskal Herria. Yo, pues, pues eso, quitamos, quitamos esto también, perfecto. Y a mí me recuerda lo de la denuncia. Perfecto, sí, podemos quitar. Pues arreglamos el texto y ya está. Bai, benetan, eh? Osea, esan edut, sarrera iritzia da eta sarrera ez da aktan jasotzen, tolo sarrera nipintzen da bera, ez dugu zerarik, ez dugu zertan zeraturik, edo zerrein gogo. Pues, amen, argi geratu dugu dena, edo geratzen dena da, amen, jartzen garen dana, enbeko, amazazpio, dozela, tokorra ekota. Bai, baina nik uste, bai, etzado zorreaz, eh? Baina nik uste argi geratu bidela bebai, Gerrikan 19 pertsona, gitxinez 19 pertsona sufritu dauela tortura oso larriak eta inor ez dala zigortu. Hori ere argi geratu bida. Nik ez dut esaten Gernikako udalaren erantzukizunanik inundik inora bez. Baina esango dutena da, ez dala bakarrik, bai, existitu da eta kontran gauz. Horregatik, gelditu naz, irakurtzen aritu nahi zenien, gelditu naz esateko, ez dala zozer generikoa, ez da esatea torturaren kontran gauzela, gure herriko 19 pertsona dauzela. En mente. Vale, paramos 5 minutos y hacemos un texto. Perfecto. ¿Qué conjunto o qué? Vale. Vale. Vale, vale. Listo. Vale, esto va a estar bien. Vale. Perfecto. Listo. Si es que sentados se entiende la gente. Vale. ¿Qué es hacer? Vale, es fondo. Va, es que ricasco. Vale, bueno, gozetxuet, hor badakizue aste buruen ze gertatu dan, ez da. Da hor periodikoetan eta komunikabideetan egonda, bazelan partiduet, futboleko partidu baten, ba, maitxu da nien eta bertan partiduen ba, antza portaera eskasa egonda, bate maten aldetik, eskasa ez txarra, zorre portaera gestaria. Eta, bueno, ba, indu berbalen, bozera mainan batzarrien, eta dos gauz, ba, danon artien esateko Gernike horren kontra dau. Bueno, queremos denunciar los graves hechos acontecidos hace unos días en Gernika con motivo de la disputa de un partido de fútbol de regional preferente, en el que un grupo de personas insultó y amenazó de muerte a uno de los jugadores por el simple hecho de ser hijo de un político, en este caso el presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz. Situaciones de este tipo son inadmisibles, máxime en el deporte, y propias de unos tiempos que creíamos superados. No tienen cabida en la sociedad actual. Gernika ha demostrado ser un ejemplo de paz y libertad reconocido internacionalmente, por lo que debe ser un modelo en este sentido, y estamos seguros de que la mayoría de la ciudadanía de Gernika, al igual que esta corporación en pleno, rechaza lo ocurrido. En esta sociedad cabemos todos. Queremos mostrar desde aquí nuestro total apoyo al joven. ¿Quisiera poder acusar? Bueno, va a decir que Gerko pleno ha hecho que hemos tenido. Está bueno, ¿dónde vi? No, no. Apago algo que tenía en esa. Vaya, qué ricasco.